Ahí tienen entrando a Mojca Rod de la eslovena y con ella va a comenzar la cuarta rotación de esta primera jornada de la competición de gimnasia rítmica, una competición de calificación para mañana. Mojca Rod que está sexta. Pues con ella ha comenzado la cuarta rotación con Mojca Rod. Una gimnasta que ha ido remontando, estaba séptima. Después de la jornada de mañana y ahora está sexta. Se ha movido alguno de los turnos, de las posiciones de clasificación con respecto a la mañana, puesto que Cantalupi ha fallado mucho con la cinta y las que están en las últimas posiciones son las francesas. Fíjense, unas francesas que tienen todos los medios y que tienen muchas más posibilidades que otras gimnastas que están aquí, como las eslovenas o las turcas. Están en las dos últimas plazas y eso para ellas tiene que ser sorprendente, puesto que son gimnastas, las turcas y las eslovenas, que con muchos menos medios y posibilidades económicas y posibilidades de competición internacional están haciendo una competición mucho más regular y de momento están por delante. Una eslovena y una turca. Ahora mismo estarían clasificadas y caerían las dos francesas. Aún así, la tercera gimnasta francesa, española e italiana caerá de la competición porque solo pueden pasar dos a la final, pero en fin. Si es que se dé el caso, si caen las dos francesas, serían, por ejemplo, pues tendrían la posibilidad de estar las dos turcas o las dos eslovenas, aunque luego por nivel no fuera así. Pero en fin, vamos a ver. A Rode le dan un 5-100 en el valor técnico, en el valor artístico 6-400 y 8-100 en la ejecución.